¿Conocen algún país que esté creciendo a este ritmo si no estuviera haciendo la política presupuestaria adecuada? ¿Creen que si la política presupuestaria no fuera la correcta podríamos estar creciendo como estamos creciendo en el primer trimestre de este año al 3%? ¿De verdad? Con un país de donde el, el, el gasto público del conjunto de las administraciones públicas representa el 41,5%. Eh, eh, si, no, si no estuviera la política presupuestaria bien orientada eh, en... ¿Sería posible alcanzar ese crecimiento económico? Pues la verdad es que no sé si tienen alguna experiencia ¿no? de algún país que esté creciendo contra su política presupuestaria. Yo a veces tengo la impresión de que le ponen tantos reparos a la política presupuestaria que se da al revés. No, no, no. La política presupuestaria es, es una herramienta absolutamente fundamental. Estamos hablando, eh, como les decía, de casi el 42% de nuestro Producto Interior Bruto, que es el gasto. en manos de miles de administraciones como es el la propio de un país descentralizado política y administrativamente, como es el Estado de las Autonomías de España. Y organizar y coordinar esa política presupuestaria, organizar y coordinar la, la recaudación, la financiación de esos servicios públicos, eso es la política presupuestaria de un país. Y esa política presupuestaria en España está impulsando la recuperación eh, económica. La semana próxima el Senado va a aprobar eh, los presupuestos generales del Estado. Del año 2017. Y no va a volver al Congreso, Eso es, eh, porque no va a hacer falta, no va a haber enmiendas aprobadas en el trámite, porque eh, sencillamente ya tenemos encima, el siguiente Consejo de Ministros eh, abordará. Lo que se llama, el, la figura que se llama el techo de gasto, que en realidad es el límite de gasto eh, del Estado. Por tanto, vamos, que no tenemos tiempo, ¿no? O sea, con, perdón, estar diciendo, vamos a ello ya, a la siguiente. Pero el presupuesto del 2017 nace con un gobierno en minoría, nace del entendimiento de siete formaciones políticas, nace de un diálogo, de un diálogo donde nadie pierde en, en el conjunto de España, nadie pierde. Es un diálogo eh, que eh, hemos establecido y donde, eh, obviamente, el mérito de ese diálogo es, eh, está en la presidencia de gobierno, en la vicepresidencia, eh, que son los que tienen que armar las relaciones políticas y luego entramos los técnicos de los números. ¿no? En relación con la retribución de los funcionarios, lo, lo haremos negociando con los sindicatos, igual que hemos hecho con las plantillas, eh, con la. intención de reducir drásticamente la interinidad de esas plantillas, hemos conseguido un acuerdo, un acuerdo muy positivo porque estamos en el tiempo en que el diálogo, el diálogo político, el diálogo social es fundamental o sea, eso quiere decir que los resultados no son del gobierno, son cuando menos compartidos, porque un gobierno que dialoga y que coincide pues quiere decir que es un gobierno que es convencido y en ese sentido es muy necesario que venga también de eh, los agentes sociales, que sean los agentes sociales los protagonistas con responsabilidad, como están haciendo Gala, de esa responsabilidad, pero también tienen los funcionarios han hecho un trabajo excelente frente a esta crisis económica y por tanto en una fase de recuperación, pues también es lógico y coherente que también en términos salariales eh, se vaya produciendo una recuperación de su capacidad eh, económica porque eh se lo merecen. Para el 18 no no hay no no vamos a tener margen para a, aplicar la, las reducciones del IRPF, esto esto parece muy claro y, y tenemos que tener en cuenta que sería el segundo año de legislatura, por tanto todavía nos quedan dos más y y tenemos que tener, digamos, zanahorias, ¿no? <laughs> para, para luego la negociación porque si no mmm, no ¿qué vendemos después está diciendo y luego ya saben como siempre ocurre siempre eh, las reformas tributarias llamadas bajadas de impuestos siempre se han hecho a final de legislatura no me voy a ir, me voy a ir cuando me digan que me vaya ¿no? eh, ya me entienden ¿no? entonces no eh... Es decir, más claro no puedo ser. Me van a ir cuando me digan que me vaya. Y entonces no, no voy a hacer uso de mi voluntad ni, ni de una postura cómoda personal para mí. ¿no? O sea que no es, no es por eso. Y por tanto, pues, mientras tenga trabajo, ahora vamos a hacer el techo de gasto nuevo. Tenemos toda la, ya estamos en ello. Tenemos la negociación política. Tenemos que conformar al menos la mayoría que ha permitido aprobar ese presupuesto general del Estado 2017. Y no se preocupen que algún día llegaré a mi término. ¿no? Pero claro, entiendo que el Partido Socialista me repruebe, pero la verdad es que eso para mí es como eh, el, el aire que respiro. ¿no? O sea, que claro, no recuerdo desde antes de entrar en el Gobierno, ya el Partido Socialista pedía mi dimisión. Sí, entonces, claro, diciendo, no, este no, este no, no lo metan ahí, tal, debía querer decir, no lo entiendo bien, o sea, Cómo era posible que pidieran mi dimisión hasta del escaño, ¿no? Entonces eh, estoy muy acostumbrado. ¿no? En el sentido ya cada uno pues eh, llega y hace su actividad política y, y no pasa nada. Pero lo importante son los números. Nadie es eh, un delincuente si no está sentenciado. Eh, y por tanto. Eh, eso eh, el principio de presunción de inocencia hay que aplicarlo en todos los ámbitos y por supuesto hay que aplicarlo frente a eh, acusaciones de delito fiscal. por tanto esta, esta rapidez esta valoración de que basta que tenga eh, una incidencia con la agencia tributaria, con la fiscalía, para que ya seas calificado como tal, me parece que es un error eh, tremendo que se está incurriendo en España. Eh, un error que hace que la carga de la prueba sea la contraria, es decir, ya ha sido declarado públicamente culpable y creo que esto no se corresponde con una sociedad moderna, con un Estado de Derecho. Esto no, no tiene ningún sentido y hay que pedir eh, mucho más equilibrio. La agencia tributaria. Es una de las grandes instituciones del Estado. La agencia tributaria es, funciona, eh, funciona con eficacia, no mira sobre quién está actuando, como debe ser, eh, da igual. Eh, la personalidad política, la personalidad deportiva, la personalidad económica, da igual. Y, por tanto, eh, es lógico que eh, también quienes generan más actividad económica, pues también, obviamente, eh, son más examinados, ¿no? Para que ese, esa propuesta de ordenamiento llegue a ley, necesitaremos el concurso del Partido Socialista, sin duda alguna, porque no podemos hacer una financiación autonómica contra el criterio de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Esto sería un gravísimo error, ¿no? Crearía agravios en vez de resolver eh, eh que eh, la aspiración de la financiación autonómica es que todos los ciudadanos tengan acceso eh, a los bienes y servicios en las mismas condiciones con independencia del lugar donde residen.